quiero vainas. No quiero vainas. No quiero vainas. Ah, bueno, pues. ¿Será posible que ustedes puedan comportarse como gente decente? No como la horda de animales que son. ¿Cuál es el bochinche? Si con ustedes habló bien claro en la reunión que tuvimos en San Carlos. Escúchenme bien. Esta batalla no es cualquier batalla. Es una batalla muy importante, cabezas de pepire. ¿Hasta cuándo lo van a entender? En esta batalla se nos tiene que ir la vida, carajo. Y al que yo cache, guachafiteando, le vuelo la cabeza con el colegallo. ¿Está claro? ¡Vamos, pues! ¡Vamos! Formación en orden. Así me gusta. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Un solo hombre, les dije. Un solo hombre. Miren que el camino es culebrero. Y con el aguacerito de anoche, que ese terreno debe estar bien pantanoso. ¡Cuidado, pues! ¡Vamos! ¡Formación en seis! Ah, están aprendiendo. Vamos a enseñarles a esos realistas de mierda quiénes son los que mandan aquí. ¿Preparados? A ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo, carajo. ¡Vamos! Mis bravos de Apure, arrecien las armas. Que esos realistas de mierda no son familiares suyos. ¡Sin miedo, carajo! Vamos a demostrarles a esos catrines lo que un hombre del llano es capaz de hacer. Las órdenes que mandó Bolívar con el edecán Oleares fueron muy claras. Debilitar el flanco derecho para desbaratarlos por ahí. ¿Cómo se ataca un caimán? Si no es por el costado, pues. ¡Vamos! ¡Vamos a la carga! Eso es. Eso es. ¡Replieguen! ¡Armen! ¡Disparen! Nosotros somos unos centauros, carajo. Nosotros no vinimos de tan lejos a perder. Ese general La Torre es de armas tomar. Pero él no es más vivo que yo, no señor. Él no es más arrecho que yo. Tranquilos, mis centauros. No hay que perder el valor. Nervios de acero. Que nosotros nacemos con un pie en el estribo. Y nuestra cura es el lomo de un caballo. ¡Dispara la primera fila! ¡Carga la primera fila! ¡Dispara la segunda fila! ¡Carga la segunda fila! ¡Dispara la tercera fila! ¡Carga las bayonetas! ¡Eso es, mi centauro! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Dónde se habrá metido el gran carajo de Pedro? Y hace rato no lo diviso. Con este tropel es menester que ande luchando. Si a ese negro le gusta siempre estar entre los primeros. ¡Palo de hombre, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, mis centauros! ¡Que ya vienen los refuerzos! ¡Este campo es nuestro! Al que llegó la legión británica a resguardarnos, aunque los españoles los están derrotando. Mientras, voy a organizar a mis tropas que se me han desordenado. 4 batallones nomás para combatirlo. Están desesperaditos en la lucha por tomar el centro de la sabana. Menos mal que el contraataque duró poco, aunque aquí el tiempo es como un remolino. Un momentico dura una eternidad. En un momentico puede pasar de todo.
En un momentico, una bala puede apagarte la vida. Nosotros nos esforzamos porque vinimos a ganar, no a perder. Y yo, de la infantería, voy a la artillería, de la artillería, mis muchachos a caballo. Siempre pendiente de mis muchachos, siempre buscando la vuelta para darle ánimos. Siempre bueno que lo vean a uno bregando como ellos. ¿Y dónde se habrá metido el negro pascuato ese? ¡Qué raro que no está aquí con sus impertinencias! ¡Ah, eso es! Ahí llegan dos compañías del batallón de la segunda división, los tiradores de la guardia. Ahora sí estamos en la pelea, carajo. Este campo es nuestro. Sería lo que reconocerle al Bolívar ese. ¡Qué bueno el Patiquín! Siempre tiene una estrategia. Siempre pensando en lo más mínimo. ¿Dónde se habrá metido el negro Manflorese? Voy a la retaguardia a buscar a mis muchachos a caballo. Voy a aprovechar el apoyo de la segunda división para romper filas. ¡Ya la victoria es nuestra! Y en eso lo veo tirado, bañado en sangre, con la cabeza destrozada por una bala. Auxiliado por un comandante español. A madera de gallo de una batalla donde el enemigo o no perdona o tiene esos gestos. Aunque ya era una batalla perdida para las tropas españolas. En un principio creí que me iba a ser su prisionero. Atolondrado como estaba, no me di cuenta cuando mis soldados me levantaron y me arrastraron con ellos. Eché un último vistazo a Pedro Camejo. Una batalla no es momento de lamentaciones. Solo me quedó hacer una silenciosa despedida. Luego me monté en mi caballo y me fui con mis hombres detrás del batallón Valencey, notando que un grupo de la tercera división estaba siendo mortalmente castigado. ¡Di instrucciones! Ordené la carga. Pero ya era demasiado tarde para Manuel Cedeño y sus oficiales. El batallón Valencey aprovechó para huir, resguardado por los escuadrones, guardias y dragones realistas que formados en cuadros nos hacían frente. ¡El caos era total! Fue entonces cuando veo venir a Bolívar gritando: Entonces, los batallones fueron dispuestos tal como estaban organizados. Y en eso, Bolívar se encuentra conmigo y me dice: lo está haciendo muy bien, mi general en jefe. Mi general en jefe. Ya ordenado por Bolívar. Comenzó la distribución para las persecuciones de las tropas que huían. Último reducto realista. Queríamos una rendición total. Fue entonces cuando Bolívar ideó que la infantería montara la grupa de los caballos con el fin de aligerar la persecución. Para ello, utilizamos a los infantes del batallón Granaderos y a mis lanceros que no habían entrado en combate. Con este grupo y otros que habían quedado en la retaguardia, agarramos camino hacia Valencia
rumbo a la victoria, una victoria total y absoluta.